Don't go.
Había llevado un Salvador. Elevado en San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorar. Al enterarse el rey Herodes, toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Tu Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: y averiguad cuidadosamente qué hay de él, y cuando le encontréis avisadme, para ello también adorad. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos, hasta que vino a pararse encima de donde estaba. Ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, cayendo de rodillas, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra. Buenas noches, niños y niñas de Belén. Desde las lejanas tierras de Oriente venimos siguiendo la estrella de Belén, que nos ha conducido hasta esta parroquia de Belén. Aquí hemos encontrado a Dios niño, al Rey de Reyes. Yo, Melchor, de las lejanas tierras de Asia, le ofrezco al Rey Dios del infinito universo el oro, signo de realeza. Niños y niñas, esta noche debéis ir pronto a dormir, pero antes de dormir no olvidéis rezar por todos los niños que esta noche no tendrán un sitio donde dormir, porque están en guerra, o no tienen casa, porque son refugiados. El mejor regalo que hoy les podemos dar es nuestra oración. Nosotros dejaremos en todas las casas un perrero.
para que Él os acompañe en vuestra vida. Un beso para todos. Nada más el agradecimiento a su presencia en nuestro pueblo, el Ayuntamiento de Trancón. Queremos hacerles un pequeño homenaje para que tengan un recuerdo de paso por nuestra localidad y que esta noche visiten todas las casas. Feliz noche a todos. Jesús y su madre lo acusó.